bienvenidos una vez más en esta cacería de emprendedores. Pero miren, les voy a comentar que más que emprender es una profesión y es parte también de la salud de nosotros, porque es muy, muy importante, sobre todo aquellos que siempre andamos sonriendo. Pero más que eso, pues también ahora es un día muy especial para esta profesión, la cual, pues, si ustedes pueden notar, yo creo que ya van orientándose hacia dónde estamos, a mejorar la sonrisa y también todas aquellas expectativas en cuidado y salud bucal. Así es que estamos acá con el experto para que nos comente también la iniciativa de colocar estratégicamente la clínica y también todas las opciones, todas las alternativas de servicios, tipos de clientes. Y desde luego, pues la ubicación, cómo contactarlos, las formas de pago y todas aquellas preguntas que pues en su momento puedan surgir, que en esta entrevista nosotros no podamos cubrir, pero que desde luego usted puede escribir, porque ya ve que esto es indispensable. Así que yo ya no quito más tiempo y muchísimas gracias, doctor, por aceptar este día tan especial. Así que felicidades. Gracias. Bueno, yo pues les doy la bienvenida a ustedes. Gracias por visitarnos. Estamos muy contentos por la visita de ustedes y pues estamos dispuestos a hablar sobre la salud bucal. A ver, doctor. Doctor Juan López, me imagino que la idea nace pues obviamente de una profesión, pero más que tener aquello de querer ayudar a las personas con su sonrisa, también va un poco más allá. Cuéntanos la historia de qué lo motivó y por qué aquí en Chalate. Bueno, la verdad es que nosotros somos una clínica 100% chalateca. Todo el personal que trabaja aquí en la clínica somos chalatecos, amamos a Chalate, somos vecinos de acá y no nos imaginamos otro lugar donde estar. Entonces, pues, Dios nos lo dio la gracia de estudiar la profesión de odontología y pues el único lugar donde nos podíamos estar es acá en Chalatenango. Ya tenemos 15 años de estar acá en Chalatenango con el pueblo chalateco y pues siempre pues dispuestos a ayudar, a colaborar, a tener la bella sonrisa que todos los chalatecos siempre tienen. Usted ve que los chalatecos somos bien sonrientes y tener una bella sonrisa, que sabemos que es nuestra mejor carta de presentación, nos ayuda a vernos mejor, a sentirnos mejor. Bueno, estamos entonces acá con el doctor Juan López en este día pues especial. Yo aquí les muestro parte de la indumentaria, no sé, yo así le llamaría indumentaria o qué, para que nosotros entendamos algo bien especial. Cuando hablamos de un servicio de odontología, la mayoría, bueno, yo soy y le comentaba fuera de cámaras, solo el sonido del... ¡Ay, Dios! Me siento traumada. Pero la importancia de cuidar nuestra salud bucal, aparte de tener una bonita sonrisa, los servicios van desde la limpieza, también es importante las edades, de qué edad es importante que, bueno, nosotros tenemos un niño de 7 años, ya sus dos primeros dientitos, ya, chao, bye. Ahora, es importante también, los niños se deben de cepillar, la población adulta, adulta mayor, también requiere otro tipo de servicio. ¿Cómo hace usted como para catalogarlos o poder explicarles a los que nos ven en diferentes medios? ¿Se contactan con usted? ¿Hacen una cita? ¿Solamente quiero verificar la salud bucal de mi hijo? ¿O miren, adolescente, de qué edad es adecuado poner brackets? O mire la muela, se me va a caer, no se me va a caer. Uno dice, estoy cholco, me voy a quedar cholco. Entonces, ¿cuáles son todos los servicios que usted ofrece y cómo los categoriza? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que en el cuidado de la salud bucal lo más importante es la prevención. Nosotros a veces tenemos vehículos, los que tenemos vehículos, ¿cómo estamos dependientes cada 3 meses llevarlo al mecánico, chequearlo y hacerle su mantenimiento? Pero a veces con nuestra sonrisa nos descuidamos un poco y solo vamos al odontólogo cuando ya tenemos algún problema, cuando ya nos duele algo, cuando algo no nos gusta. Y pues la invitación es para que todos tengamos también ese cuidado de nuestra sonrisa,
nuestra sonrisa, que es nuestra mejor carta de presentación, debemos de cuidarla. Es importante visitar al odontólogo, tener ese régimen de visita. Cada 6 meses hacer una limpieza es importante y evitamos también que se nos desarrollen problemas grandes. Y con respecto a partir de qué edades nosotros deberíamos de llevar a nuestros niños a la consulta odontológica, bueno, lo ideal es que a partir que le salga su primer dientito de leche, usted lo pueda llevar a la consulta con el odontólogo. Nosotros en nuestra clínica contamos con la doctora Vicky, la doctora Victoria Hernández, chalateca también. Ella pues ha estudiado también acerca del cuidado de la odontología en los niños y pues aquí tenemos el servicio con ella, lo pueden traer. Sobre la ortodoncia que me preguntaba, es importante evaluar a los niños. ¿A partir de qué edad deberíamos de evaluar a nuestros niños de ortodoncia? A partir de que les salga su primer diente permanente. Vamos chequeando cómo va saliendo su diente permanente, si tiene buena posición, si tiene espacio. Y vamos evaluando. No quiere decir de que ahí vamos a poner brackets. Pero sí, a partir de eso vamos a empezar a supervisar de que su dentadura vaya saliendo de la manera correcta. Hablando de la parte pues, de la dentadura, voy a tomar aquí con todo su permiso. Acá hay unos con brackets, otra dentadura pues, normal. A ver, por ejemplo, a veces nosotros adjudicamos dolores de cabeza o a veces decimos como algo y ay no, se me destiembla. O muy probablemente dice uno, ah, es que cuando yo muerdo, me muerdo la lengua o me muerdo aquí el cachete, dice uno. Vamos a hablar en lenguaje coloquial porque yo no soy la experta, pero se debe a muchos problemas y ahí, como usted dice, hay que corregir. Pero cuando ya el problema persiste o digamos, mire, yo desde que nací con este problema, ¿se puede corregir? ¿Se puede hacer algo? Pienso, pues, porque acuérdese que es parte también de la salud, pero ya con el tiempo, muy probablemente la economía antes no podía, pero ahora el paciente sí puede. Claro. Claro, la verdad es que en la cuestión de odontología, cuando ya tenemos una señal de alerta como un dolor, una molestia, pues es importante acudir lo más pronto posible con un profesional. Pues se pueden presentar muchas afecciones en nuestros dientes, ¿verdad? Lo que usted menciona, sensibilidad, dolor, pueden haber también diferentes sangramientos en las encías, diferentes cosas que se pueden presentar. Entonces, cuando aparece un signo de estos, de alerta, es importante visitar al odontólogo. Entre más rápido usted vaya al odontólogo, podemos hacer más cosas, porque a veces vienen los pacientes ya cuando tienen un problema demasiado grande, esperan mucho tiempo y pues a veces tenemos que actuar de una manera que no nos gusta, como por ejemplo extraer una pieza, ¿verdad? Pérdida de pieza, que es algo que nosotros desearíamos evitar. De hecho, fuera de cámaras estábamos hablando y le digo, yo para mí la dentadura es o sea, sí cuido las piezas dentales. Y yo no me veo sin una pieza dental, así es que la prevención es importante cada 6 meses. Y desde luego alguna molestia que alguien tiene y muy probablemente no es un paciente suyo, pero tiene esa confianza. Escribir en las redes sociales, disculpe, yo tengo esta incomodidad. ¿Hay consultas de emergencia? ¿Cuáles son los horarios? ¿A dónde pueden escribir? Sí, bueno, invitar a la población chalateca a que pueda buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Smile Dental. También estamos en Instagram como Smile Dental. Y también tenemos TikTok. Porque hoy es la moda. También tenemos TikTok, donde subimos videos graciosos. Porque como les digo, no somos solo profesionales, también somos personas. Y pues también nos gusta pues compartir algunas cosas de la vida cotidiana que tenemos acá en la clínica. Pueden también escribir a nuestro WhatsApp 7652-7903. Los horarios son de 8 a 4, aunque también tenemos atenciones de emergencia con previa cita en horarios fuera de los ya establecidos, pero eso tiene que ser ya con previa cita. ¿De lunes a sábado? El sábado hasta el mediodía. Okay.
Así es que ahí están los contactos y los enlaces también. Como somos chalatecos, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, en buen chalateco, vamos a decirlo. Todos conocemos la Electrónica 2001. Estamos una cuadra buscando el cuartel. Electrónica 2001, una cuadra buscando el cuartel. Ahí nos pueden encontrar. Ahí en la esquina está el rótulo de Smile Dental. O si no, les voy a decir yo, atrás de la Catedral de Chalatenango. Abordan cualquier ruta y se vienen justo atrás de la Catedral de Chalatenango. Para los que muy probablemente tienen familiares en el exterior, por ejemplo, voy a tomar acá de brackets, que pues alguien dice yo quiero, o mi hijo, o mi sobrino, o quien sea de la familia, quiere usar los brackets porque tiene algún tipo de desplazamiento de sus dientes, o muy probablemente a sus papás, alguna endodoncia, alguna extracción de emergencia. Las personas en el exterior muchas veces pueden tener la facilidad económica, pero no el contacto. Se comunican con usted y pueden enviar al paciente, a su familiar acá, y acepta los pagos con transferencia. ¿Es posible para los que están en el exterior y nos ven? Claro que sí, nosotros tenemos, aceptamos depósitos a cuentas bancarias, aceptamos tarjetas de crédito también. Podemos enviar un enlace de pago también para que paguen ellos con tarjeta de crédito. Y por supuesto también aceptamos efectivo. Muy bien, así es que, miren, yo he quedado enamorada de la sonrisa. Está perfecta, está hermosa. Y miren, también tenemos aquí... Margarito. ¿Cómo se llama? Margarito. Margarito. Para que todos los niños que nos están viendo, los papás, miren, Margarito los va a atender súper bien para que ustedes tengan la mejor sonrisa. Y Margarito les va a dar toda esa fortaleza necesaria para que vengan aquí al odontólogo dentista. A ver, le podría preguntar a Margarito, pero yo sé que usted me va a dar la mejor respuesta. Al momento de los niños, los adultos, utilizar cepillos, enjuagues, también ustedes pueden darles, tal vez no la receta o la venta de los productos, pero también recomendarle. Claro, sabemos que cada paciente tiene diferentes necesidades y es importante saber la pasta que nos funciona, el cepillo que mejor recomendamos, el enjuague más adecuado. Entonces, para cada paciente nosotros le damos una recomendación sobre qué aditamentos usar para hacer una buena limpieza, el hilo dental y todo lo que se necesita para mantener una buena limpieza. Nosotros tenemos la venta también de algunos productos, pero también podemos recomendar otros lugares donde pueden adquirirlos. De acuerdo, miren, aquí hay productos, yo los he tomado acá, estos modelos. De igual manera, este es, al inicio yo no sabía, ¿y qué es esto? Pero es el modelo, el diseño de un bracket para que usted vea cómo se lo van a colocar, dónde va, qué cuidados debe de tener, porque también pues es necesario, dependiendo del tipo de paciente, que sepa qué es lo que anda pues, en su dentadura. Y de igual manera, aquí explican todo lo necesario y desde luego la invitación, doctor, para todos los chalatecos, para que visiten la clínica o por una primera consulta o alguna duda. Sí, claro. Primero, darle las gracias a ustedes por visitarnos. La verdad es que nos sentimos contentos de recibirlos acá. Volvemos a repetir que somos un negocio chalateco, hecho y pensado también para los chalatecos. Pues nosotros estamos contentos porque estamos en el mes de la salud bucal. Este mes de septiembre es el mes de la salud bucal que se celebra a nivel nacional y pues nosotros tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas actividades para este mes y puedes seguirnos en nuestras redes sociales para darse cuenta de las actividades que tenemos. Todos los meses nosotros intentamos hacer diferentes dinámicas con nuestros seguidores y pues ahí estamos a la orden. Bueno, ahí está la invitación para que sigan las redes sociales y pendientes también del TikTok, porque ahí hay diversas cuestiones que como humanos pues también nos interesa conocer, pero de manera divertida. ¿Cómo me dijo que se llamó? Margarito. Margarito se despide de ustedes invitándolos que por favor sigan las páginas y desde luego lo compartan y que cuiden mucho su salud bucal. Así que se cuidan mucho y saludos.